Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 17, la fotografía de reportaje. Es el tema que vamos a abordar hoy, y junto con nuestro invitado Tino Soriano. Hemos estado bastante ocupados estas semanas atrás con el taller de macro para grabar el vídeo que veréis aquí en la emisión correspondiente. Ha sido un fin de semana muy intenso, con muchas orquídeas, muchas fotos para realizar, un sitio impresionante, el Sports de Tortosa. Después hemos estado en las ponencias de Asférico, en Italia, muy cerquita de Venecia, del 20 al 22, con los premiados de este concurso. Veremos esta sesión la próxima semana con Martin Eisenhower, el presidente de la GDT, de la Asociación Alemana de Fotógrafos de Naturaleza, que tiene uno de los concursos más grandes en Europa de fotografía. Y luego tendremos algunas actividades importantes este mes de junio aquí, como la presentación de Gabriel Brau de su nuevo libro, que va a ser aquí en Alicante, el día 13, ya os informaremos cuando se acerque la fecha. La gala Fotocam, del 17 al 19, que estará abierto a público y interesará que reservéis cuanto antes, porque las plazas son bastante limitadas. Todavía no se ha ofertado. Luego, el 22 de junio, podemos vernos en Móstoles, una masterclass gratuita en la biblioteca de Móstoles. Y el 26 tendremos jurado de fotografía en el concurso AFIC de Blanes, en una sección que es de naturaleza. Bueno, vamos a directos un poco después de ver la agenda a la fotografía que nos ocupa hoy, que es la fotografía de reportaje. Vamos a dar un repasito, si os parece, primero a cómo surge históricamente y qué momento ocupa el nacimiento de la fotografía de reportaje. Y mientras vamos a ir viendo fotos generadas en algunos encargos, en este caso de la Embajada de España en Costa Rica. Esta es parte de las fotografías que se generaron junto con el autor Cristóbal Serrano para el proyecto Objetivo Pura Vida del Ministerio de Exteriores. Pues normalmente cuando estamos desplazados en exteriores haciendo fotografía, pues como estas que veis, lo que hacemos es en la habitación del Ecolodge o en la habitación del hotel o del albergue donde estamos, ponemos las camas patas para arriba, es decir, plegamos la cama contra la pared para dejar el sitio, y montamos un pequeñito estudio. Si está emplazado en el campo, pues eso, pues, digamos que nada más abrir la puerta encuentras como un pequeño estudio de fotografía, montado con flashes de mano, con una mesa, y ahí es donde trabajamos de noche cuando no hay luz para hacerlo en exteriores. A veces sí que trabajamos en exteriores con flashes, donde encontramos a los animales, pero normalmente estos lugares que tienen animales en cautividad dentro de peceras o dentro de recintos, pues lo que hacen es prestárnoslos, digamos. Por las noches vamos a los recintos de los animales, cogemos un reptil, hacemos las fotos, lo devolvemos y así vamos trabajando. Por otro lado, utilizamos las horas de mayor interés de luz, pues los días nublados, los amaneceres, los atardeceres, para hacer fotos sin parar. Y el resto del día, si la luz no nos gusta mucho, si es un día muy soleado, por ejemplo, lo que hacemos es localizar. Llevamos una libreta y un GPS y vamos anotando aquellos sitios que nos va a convenir estar en determinadas horas. Vamos mirando también la orientación del lugar, por si tiene una foto nocturna o por si tiene una buena salida de sol. Así es como vamos trabajando. Y este tipo de macro extremo lo dejamos para el estudio. Este tipo de fotos que veis como que el fondo está muy pensado y que la propia planta hace de fondo, pues lo vamos haciendo en estudio. Para hablar del reportaje, pues hay que empezar hablando de Roger Fenton, que junto con su equipo empiezan a recibir ya encargos de documentar, o bien procesos como son las guerras, o bien yacimientos arqueológicos, como sucedió pues con las ruinas de Latinoamérica, de México, de Cuzco. Digamos que se está plasmando por capas cómo se levanta un yacimiento y se deja una constancia documental mediante la fotografía. O sea que el primer aspecto del reportaje es muy, muy documental, muy plasmar lo que se está haciendo y lo que se está viendo. Son las revistas, precisamente la aparición de las primeras revistas, las que fomentan la aparición del reportaje, los encargos, el mandar a un fotógrafo a cubrir un evento durante un determinado plazo de tiempo. Y en el caso de Roger Fenton fue la primera guerra que se había fotografiado, que es la guerra de Crimea, y lo hicieron con una crudeza, con una realidad desconocida hasta la época. Tened en cuenta que pues, no se había visto fotografías de una guerra antes, y enseñar personas muertas y tiroteadas pues era bastante duro para la época. Bueno, ahí podéis leer un poco cómo empieza a funcionar la fotografía de reportajes. Recoge, por ejemplo, Warnacki, el fotógrafo, de Nueva York, el asesinato del alcalde de Nueva York, una foto de estas casual de que aprietas y sucede, cómo se incendia Hindenburg. Aquí podríamos decir que el reportaje todavía no está bien maduro, no está bien preconcebido, entonces las imágenes pues sí forman unas colecciones con cierta coherencia, pero todavía no se ha desarrollado bien lo que es la narrativa visual, todavía no se recurre a la narrativa visual madura y propiamente dicha. Pues a partir de esta década, los años 20, empiezan a aparecer en las ciudades más populosas del mundo y más desarrolladas revistas que informan al lector de las actualidades. Life, Bu. Dr. Salomon fue uno de los mejores reporteros alemanes, fotografiando, en su caso, fue colecciones de personajes célebres. Se llamaba la colección Contemporáneos Célebres, que iba captando pues como tipo fotorrobada. Así que para profundizar un poquito más en la historia del fotoreportaje, pues tampoco quiero abundar mucho en algo que ya ha sucedido y que ya no podemos encontrar en libros y que podemos encontrar en Google. Estos autores, Félix Mann, un día en la vida de Mussolini, y Eugene Smith, estas tres propuestas, incluyendo Spanish Village, que es un reportaje hecho aquí en España en una población rural. Recordaréis algunas fotos en cuanto las veáis, por las de los guardias civiles a mediodía con sombras muy duras y con los tricornios. Cuanto veáis los reportajes, dirás, mira, ya sé quién son. Bueno, vamos comentando si queréis este tipo de fotografías. Esta ya es una fotografía en exteriores de noche con hallazgos casuales. Los anfibios y reptiles de noche se dejan manejar bastante bien. En cuanto la noche refresca un poco, pues se muestran menos activos, se dejan hacer un poquito más de foto. Y lo que sí que hay que hacer es trabajar muy rápido, son animales porque se mueven. Entonces, en cuanto encuentras que está en el sitio adecuado, de hecho esta ranita tenemos foto un poquito más centrada, luego ya salto, pues asegurar las fotos. Es decir, vamos con la cámara, con una zapata, con un brazo muy, muy largo articulado, que es el que ilumina al animal, y un compañero es el que se encarga de poner otro flash que es esclavo, que en cuanto dispara este, el otro dispara, y que es el que procura mover de contra. Muchas veces, sin darse cuenta, te está metiendo la luz en el objetivo y te está creando aberraciones y tienes que avisarle, oye, no, me está saliendo la luz, entonces pues lo inclina más o le pone una capucha spot, y el trabajo en equipo suele dar muy buenos resultados. Este tipo de fotos, hacerlas uno solo, no se puede. No se puede porque entre que te pones, pues el animal no se va a quedar ahí quieto para ti, normalmente. El concepto del reportaje es una narración visual, es decir, contar con imágenes un proceso, una historia, un suceso. Documentarlo de forma que el espectador, sin necesidad de leer texto o leyendo muy poquito texto, pues adquiera una noción de qué está pasando en un lugar. Tiene que formar una unidad temática, no tiene por qué ser una unidad de luz, ni una, al revés. Se dice que el reportaje sí es variado mejor. Pero eso sí, el contexto, digamos el trasfondo y el mensaje sí que tiene que ser compartido. A veces incluso reportajes lo veremos sin texto. Si hay muchas imágenes y hay mucha superficie para las imágenes, a veces hay un título y se prescinde del texto. Y esto es lo ideal, que nadie te tenga que contar qué estás viendo. Porque la esencia de la fotografía es esa, que sea explícita y lo suficientemente clara para que sepas tú qué está pasando y dónde está pasando. Normalmente lo que hacen las personas y las empresas y las editoriales que encargan el reportaje es ir buscando fotógrafos. Van buscando fotógrafos, van escaneando publicaciones, escaneando me refiero buscando, mirando quién está publicando qué, en qué medios, van mirando quién gana concursos, quién tiene un blog con este tipo de imágenes, de perfil, y cuando están convencidos de que el fotógrafo pues domina varias disciplinas y es capaz de realizar un trabajo lo suficientemente variado y lo suficientemente seguro, pues entonces apuestan por hacerle un encargo. Pero de primeras no encargan a cualquier fotógrafo. Casi siempre la primera vez te dan un encargo menor, de índole menor, muy documental. Pues mira, tienes que ir a estas iglesias y hacer fotos de estos cuadros o de estas capillas, porque es un arte de este tipo. Total que no te van a mandar de primeras a, no sé, a Nueva Zelanda. No, normalmente vas a ir a Albacete primero a hacer 2 iglesias en el campo para que vean cómo haces el románico y después te mandarán más lejos. Pues aquí está un poco la habilidad del fotógrafo para ir formándose, para ir dominando estas disciplinas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista estético, dominando el lenguaje técnico de la alta velocidad, de la fotografía nocturna, de la fotografía aérea, de la fotografía en movimiento desde embarcaciones. Esta amalgama de disciplinas es lo que hace que el editor piense que si tienes un problema con la meteorología, si tienes un problema con la temática, lo vas a saber solucionar con alguna de las disciplinas que manejas. Y aparte, lo que te exige a ti, que es el verdadero reto para el fotógrafo, es lo que te pone nervioso por dentro cuando te llama un editorial y te dice mañana, pasado, dentro de una semana, te vas a ir a Nueva Guinea a buscar el ayaye, pongo por caso, pues no sé, lo primero que piensas es que no sé si soy lo suficientemente rápido, organizado, previsor, adaptable a esas circunstancias que me voy a encontrar. Por otro lado está el equipo que tú dispones. Si no te has preocupado de ir completando un equipo y de estar cómodo con todos los accesorios pensando que te van a sacar de cualquier tipo de apuro, que si te sale un día con el cielo muy clarito, pues tienes unos filtros, que tienes un flash para iluminar, que dominas esas materias, pues siempre vas a ir con esa sensación de que algo no va a suceder bien. Y de hecho lo nota tanto el editor como luego en el resultado se transfiere. Así que el equipo es una de las cosas que tenemos que tener muy bien estabilizadas. Uno tiene que fiarse absolutamente de lo que lleva en la mochila y saber todo lo que se puede hacer con lo que tiene en la mochila. Cuantas más cosas, mejor. No puede ser que un fotógrafo lleve dos flashes en la mochila y luego no sepa hacer un esquema de luz o no sepa manejarlos bien. Por para eso déjatelos en casa, porque si no sabes manejar la luz y no sabes qué hacer con ellos, casi siempre vas a estropear las fotos, no vas a añadir nada nuevo a la imagen. El ayaye, por supuesto, si no vas a Madagascar no lo vas a ver, estaba pensando mientras hablaba. Esto es de lo más difícil para hacer un reportaje, mamíferos. La fotografía de mamíferos en naturaleza, estamos hablando de naturaleza, es de lo más difícil que vamos a encontrar. Son casi siempre encuentros fortuitos o animales que están viviendo pues cerca de núcleos urbanos, cerca de núcleos rurales, cerca de núcleos turísticos, donde son alimentados. Y entonces han perdido el miedo al ser humano y te dejan acercarte un poquito más. Pero en plena naturaleza es muy difícil que un mamífero se te acerque así sin más. Salvo en zonas donde están muy tranquilos ellos y no se les caza, no se les acosa. Así que cuando veamos un mamífero, pues hay que parar el coche, esté en donde esté, esto está hecho al lado de una carretera. Buscar un sitio pues con un fondo adecuado y con un lugar donde se pueda mover y trabajar ahí. Y muchas veces por pareja, con otra persona que esté allí, pues no sé, pues dándole un trozo de pan para que el animal esté pendiente de otra cosa y tú estés pues como a 10 metros con un teleobjetivo haciendo esas fotos por cuestión de los fondos, en este caso, por ejemplo. Así que en este cuadratí hay una persona que le está poniendo migas dentro de este tronco, ahí, miguitas de pan y de magdalena, y mientras ellos se entretienen en rascar y sacar, pues el fotógrafo está a 10 metros haciendo las fotos. Bueno, pues la variedad, ya veis que es una clave en la fotografía de reportaje. La variedad en resultados, en técnicas, en localizaciones, incluso os diría en escala del sujeto. No podemos ver en un reportaje sobre una tribu todo fotos de medio cuerpo de la tribu, de personas de la tribu. Acabaría aburriéndonos. Entonces, pues queremos ver dónde viven esas personas. Entonces, una foto pues, con angular, donde se ve pues, todas las chozas, cómo es el poblado, cómo es el entorno, cómo se alimentan, cómo es una ceremonia, cómo van a cazar. Y todo esto escalando, utilizando nuestro rango de focales. Llevamos un angular, llevamos un tele, llevamos un zoom de tipo telemedio. Pues con estas focales lo que vamos a hacer es escalar a la persona o escalar la escena. También puede ser variado en condiciones de luz, que se nota que el fotógrafo ha estado allí al amanecer, al atardecer, en día nublado, en día de sol. Y en meteorología, pues que el fotógrafo cuando estaba lloviendo pues estaba intentando hacer fotos también. Y luego, sobre todo, que lo veremos más adelante, que esté correctamente editado. Es decir, que la muestra que tú llevas en tus 30 mejores fotos de este lugar, pues estén de verdad las 30 mejores fotos. Tener esa objetividad y ese conocimiento de la publicación que te están encargando para que sepas que cuando miren los descartes no digan, oye, ¿qué me has enseñado? Si tienes aquí 35 fotos espectaculares que yo no he visto. Esto da una pobre imagen profesional del fotógrafo. Si no has sabido ni siquiera elegir lo que ellos esperaban como más espectacular, es que o no conoces el medio o no estás eligiendo bien tus fotos, no tienes suficiente objetividad todavía. Como ideas básicas sobre el reportaje, Yo os diría que el aporte escrito, es decir, el tener un científico o un escritor de renombre que os va a escribir el texto, es una garantía, es un valor añadido a las imágenes. Incluso hay fotógrafos que lo pagan ellos, invierten ellos el dinero en que un señor o les acompañe, que suele ser frecuente que el fotógrafo viaje con un periodista o con un escritor que vaya documentando todo el camino y que haga una especie de diario de a bordo o que saque los datos como para redactar después, o bien a posteriori, examinando un poco las fotos y la ruta que ha hecho el fotógrafo, pues haga ese texto y construya ese texto. Y muchos fotógrafos que no quieren, que no confían en este método de encontrar un escritor o de hablar con alguna persona relevante en este sentido, pues se la juegan y sus reportajes no verán nunca la luz, pues porque a lo mejor haciendo fotos es muy bueno, pero escribiendo no. Y entonces el reportaje no sale, pues porque los textos no dan el nivel. Al revés también se puede dar el caso, no sé de muchos, pero imaginaos, ¿no?, que un fotógrafo le diga, no, deja de hacer fotos, mira, tú vas a escribir y este hace la foto. Te tienes que quedar un poco diciendo, vaya por Dios. Vale, pues la concepción del reportaje tenéis que tener siempre en mente que es una narración en imágenes. Las imágenes no se pueden repetir, no pueden ser aburridas una con respecto a la otra, no deben solaparse. Tenéis que documentar muy bien qué está sucediendo, cómo suceden las cosas. Por supuesto hay una labor previa de documentación, porque os pueden cargar, a ver, la ruta de la seda, ¿qué sabes tú de la seda? Oh, yo qué sé, porque es un gusano eso que hacemos. Bueno, pues tienes que profundizar muy bien qué es la seda, históricamente qué es la ruta de la seda, qué escritos existen, que pues Marco Polo iba, bueno, cosas, porque cuando vayas allí, si no estás atento a estas cosas, te las vas a perder, vas a ser ignorante de lo que tenías que haber fotografiado. Estos son otros de esos hallazgos casuales, que vas andando y un buen día pues te salen insectos al paso. Los insectos, junto con las plantas, son muy fáciles de fotografiar. Su percepción del entorno llega pues a unos pocos metros. Entonces, si tienes un macro bastante potente, un teleobjetivo macro, o tienes un teleobjetivo con tubos de extensión y duplicadores, puedes llegar a hacer escalas bastante grandes sin acercarte. Los fondos saldrán muy, muy desenfocados y, bueno, luego se trata de iluminar con flash. No debe darnos pereza. Lo que hacemos siempre es asegurar las fotos con luz natural y una vez que están aseguradas, hacemos un esquema de luz. Plantamos encima de la zapata de la cámara un flash que no va a tener ningún efecto sobre el sujeto, pero sí va a excitar el resto de los flashes del esquema de luz. Entonces, pues eso, si hay un compañero que está con otro flash y un difusor, puede crear este tipo de fotos. Esta foto está hecha muy rápida, no tiene contra, no tiene luz de contra, pero sí se ha procurado poner el flash de forma cenital y a ras del sujeto para sacar el máximo volumen, el máximo relieve en estas arrugas posible. Y ya si se dejan los bichos, pues hay que intentar hacer macros extremos o bien invirtiendo objetivos. Yo llevo un 24 milímetros con una anilla inversora, que por un lado es bayoneta Canon, por otro lado es rosca, y entonces enroscas el objetivo invertido y puedes hacer pues aproximadamente 3:1 de ampliación directa. Bueno, es bastante rápido, bastante fácil, se puede hacer incluso a mano, con cuidado, porque la luz va a ser la del flash y si la potencia parcial es bastante baja, ya sabéis que la duración del destello será muy corta y estaremos congelando el momento. Es bastante engorroso manejar estos objetivos porque al invertirlos, el diafragma, si está cerrado, realmente está cerrado y entra muy poca luz. Entonces tienes que enfocar abriendo el diafragma a mano, es un anillo, un objetivo antiguo, abres a f2.8 o a la mínima luminosidad que tengas, enfocas y entonces ya cierras a 16. En el momento que cierras, ya pierdes cualquier tipo de visión a través del objetivo. Ya se oscurece la imagen y no puedes enfocar ni ves nada a través de él. Bueno, esto es bastante interesante, el tema del hilo conductor del reportaje. Realmente, una de las claves del reportaje es el guión. Si tú un día encuentras un texto histórico sobre la ruta de los castillos en la provincia de Alicante del siglo XII, pues eso tiene un valor intrínseco porque hoy en día puedes constatar de nuevo cómo está esa ruta, cómo están los castillos, qué te encuentras, cómo ha cambiado todo el paisaje humano y natural. Entonces, realmente, un buen tema es lo que vale. Luego, por supuesto, hay que documentarlo con grandes imágenes y con buen texto. Las continuidades pueden ser visual, una continuidad visual, pues por el tratamiento de una focal. Si estás usando siempre un 300 milímetros, pues cambiará la luz, cambiará el escenario, cambiarán los actores pero siempre esa lente va a mantener una conexión sutil entre las imágenes que tú vas a percibir. La continuidad temática, por supuesto, lo que pasa es que no siempre va a ser explícito. Hay fotos pues que tienen una conexión lejana y tú estás viendo la foto y dices, y esto habla de la ruta de las sedas, estoy viendo un paisaje maravilloso. Sí, pero por ahí pasó la caravana de Marco Polo y la cruz que ves ahí con una inscripción, pues resulta que está dando fe del hecho. Pues eso, esa continuidad puede existir. La continuidad también puede ser temporal. Temporal es algo que está pasando, es un proceso que está sucediendo y que dentro de un mes pues veremos el resultado. Se planta el campo de trigo y el trigo va creciendo y al final todo el paisaje se transforma y se vuelve verde ese campo. Pues estamos constatando ese proceso. La continuidad puede ser geográfica, una ascensión de una montaña. Vamos a ascender al Kilimanjaro. Bueno, pues tú vas contando qué es lo que te vas encontrando por las laderas, qué vegetación, que te sorprende a ti como viajero. A mí, bueno, yo recuerdo que en mi diario de Costa Rica, pues la primera impresión fuerte fueron las plantas de Costa Rica, las flores. Llegar y decir, bueno, voy a coger el macro y voy a buscar flores. Y la primera flor que te encuentras mide 4 palmos y dices, ¿y dónde voy yo con el macro? ¿Dónde está mi angular? Y claro, ver esa floración a la que no estás acostumbrado, pues te impacta, te sorprende y creo que al lector también, como podéis suponer. Y luego puede haber otros hilos, como ese texto histórico que os decía, o una expedición realizada mucho tiempo antes. Ese tipo de cosas hay que estar muy pendientes de ellas. Después, claro, sobre el terreno os van apareciendo regalos, pues las cascadas. Mejor, además, si procuráis de cada encuentro que os llame mucho la atención, de cada cosa que vuestra percepción se sienta atraída, dar puntos de vista, dar distintas visiones. Esta está hecha bajando hacia la cascada, pero después, una vez que llegas a la cascada, te mueves por el entorno, buscas pues estos troncos en primer plano. Vas buscando pues otras composiciones. Si el cielo está muy clarito, veis que las hojas tapan parte del cielo y la superficie blanca pues se reduce más. A gusto del consumidor, a gusto del fotógrafo. Hay que no le molesta que el cielo esté blanco, hay otros que le molesta mucho. Y como aquí tampoco es un concurso, no es un jurado el que tiene que evaluarla, sino es un reportaje, pues cuanto más variado sea mejor, como ya hemos dicho. Respecto a los recursos que tiene el fotógrafo para transmitir esa variedad y calidad en su trabajo, en su encargo, tenéis unas herramientas de composición, como el escalado con las focales, el mostrar ese uso de distintas focales para que los individuos aparezcan muy próximos, pero viendo mucho el entorno, que sería el caso de un angular, o en detalle y perdiendo distracciones en el fondo, como sería un teleobjetivo a diafragma abierto. Tenemos la narrativa visual, que la estudiaremos en composición, lo que sería una metáfora visual, lo que sería una elipsis, un salto en el tiempo, lo que sería una sinécdoque, que es que una parte representa el todo, una punta de flecha puede representar la caza, las agresiones, algo bélico, la sangre, las comparaciones, las hipérboles, pues igual que en literatura hay unos recursos narrativos, en fotografía hay unos recursos de narrativa visual. También el momento, ser muy conscientes que hay cosas que duran muy poco y no se repiten más. Hay situaciones, momentos biológicos de que ha florecido algo y a la semana siguiente ya no va a estar ahí y no va a florecer hasta el año siguiente. En este sentido, los fotógrafos están muy atentos a las noticias locales. En Costa Rica, recuerdo, nos avisaron que habían capturado un jaguar. Han capturado un jaguar que se estaba comiendo una vaca y lo han metido en una jaula, pues vamos a verlo. Y bueno, pues sí, salieron imágenes muy curiosas. Y lo último, pues la expresividad. Pero hay más cosas, pero yo resaltaría estas, ¿no? De tener siempre en la cabeza el cómo hacer que tu reportaje sea especial. Tened en cuenta que luego vais a competir con otros reportajes. Es decir, que esa agencia o esa revista o esa editorial va a recibir otros reportajes y algunos pueden coincidir que sean del mismo sitio y que no lo han encargado, no les ha costado un duro. Y encima a lo mejor es mejor que el vuestro. Entonces tenéis que tener la sensación de que por lo menos hay 4 o 5 fotos que sean muy espectaculares. Es muy difícil que una persona vaya 5 días a Costa Rica y se entretengan a hacer submarinas, nocturnas, alta velocidad, no sé. Y tú, si llevas un guión, sí te estás esforzando en dar todas esas posibilidades. Esta es una cascada desde otro punto de vista, pues un poquito más desde el punto de vista de la textura, buscando la creatividad, con una exposición larga, con un filtro de 10 diafragmas de rebaje, de luz, y bueno, pues como había un pequeño arcoíris, pues ahí se ha basado un poco la foto. Tampoco es que sea muy explícita ni se vea muy bien lo que es. Pero también la imagen abstracta puede formar parte de un reportaje, mientras no bases el 80% para una revista que es de turismo, que quiere ver un poco cómo es el paisaje, y de repente llegas tú con el 80% de las atracciones, van a decir, bueno, pero yo, mire, yo aquí no veo cómo es la playa, dónde va a ir el turista. Entre la propuesta de aquí hay que estar atentos, es pues paisajes muy amplios, paisajes muy descriptivos, con distintas condiciones meteorológicas, el amanecer, el nublado, la tormenta, rayos, el arcoíris si se produce, la nieve, la niebla. Volver a esos lugares importantes donde exista el concepto de hito. El hito es aquel elemento del paisaje que permite reconocerlo, el hito. Digamos que en Brasil, pues el Cristo este gigantesco que está ahí arriba de la montaña, pues claro, cuando lo ves dices, pues esto es Brasil. La Torre Eiffel, pues cuando la ves dices, esto es Francia. Pues estos hitos son los que permiten identificar el lugar sin tener que decir nada. Hay que buscarlos. Las fotos de acción, las fotos de momento, si hay un volcán que erupciona, si estamos en determinada estación que es muy evidente, porque están las hojas amarillas o rojas en los árboles, si hay individuos que interactúan, hacen algún tipo de comportamiento, de parada de display sexual o de reproductivo, o a veces son agrupaciones que hacen después de la reproducción con las crías y se montan unas manadas enormes. Bueno, pues esta de plasmar el momento, digamos, que sería una buena idea. La reproducción de material histórico. Esto lo encontraremos, pues, a veces incluso donde nos alojamos. Resulta que tienen cuadros de hace 100 años del paisaje que tú estás fotografiando delante de ese establecimiento, de ese restaurante o de ese hotel. Bueno, pues podemos hacer una foto de ese cuadro donde aparezca la firma del autor y se vea que es de otra persona, pero tú estás reproduciendo ese documento histórico del que a lo mejor no hay ninguna copia. Cuando desaparezca ese cuadro no va a quedar una constancia de que eso ha existido. Y las condiciones de conservación de esos documentos casi nunca son adecuadas. Si tienen fotos antiguas, si encuentras un mapa muy antiguo, documentos de este tipo, incluso manuscritos de un viaje o un suceso. Y después también los buenos sujetos, sujetos que sean peculiares, muy representativos. Hay quien entiende que en Costa Rica pues todos los pájaros son coloridos. Bueno, pues si encontráis un tucán de estos de colores, desde luego aquí no hay tucanes de colores. Solamente la visión del pájaro va a situarte en un país o en un tipo de hábitat. Y esto es algo que veremos en composición, y es que durante todo el día andando, buscando, desplazándose en coche, en camioneta o en caballo, no vas a encontrar tantas cosas que te sorprendan. Las paradas son pocas, no está el mundo lleno de cosas preciosas y malas, ojalá, pero no es así. Entonces cuando descubres que algo te ha gustado y cuando paras para fotografiarlo, la sensación que te tiene que quedar finalmente es que has agotado absolutamente todo lo que se podía hacer allí. Has probado de todo, has puesto la luz tú, la has modificado con un reflector, has intentado obtener absolutamente todo lo variado que se podía tener de ese lugar. Mirar para arriba, estás ahí fotografiando insectos y de repente miras para arriba y resulta que, bueno, pues que hay, pues no sé, como un espermatozoide, ¿no? Como un río, como una gran lombriz allí en el techo de la jungla, y te sorprende tanto como puedes estar sorprendente lo que hay debajo. Digamos que el reportaje es como un esfuerzo de observación, un esfuerzo de percepción, de ir buscando, de ir abstrayendo, de ir además empezando a pensar en los formatos en que tú te mueves. Me gusta mucho el formato cuadrado, pues ya vas buscando cosas que se adapten a ese formato y que vengan bien.